En el Partido Revolucionario Moderno, las cosas comienzan a calentarse. Surge otro precandidato presidencial. Se trata del diputado del Distrito Nacional, Wellington Arnau, quien estuvo de visita el pasado jueves en la Feria Mayorista 2018, que se realiza en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hoy día estamos escuchando, vinimos a esta feria precisamente porque junto a todo nuestro equipo estamos nosotros formulando una propuesta de soluciones, y qué bueno que empezamos por aquí. ¿Para qué? Para que el sector productivo, los comerciantes que tienen un problema de distorsión con el anticipo, donde tanto el anticipo como el pago del 1% al activo son retrancas para el desarrollo, que se ha dicho muchas veces que en el Código Tributario se va a excluir a las pymes este anticipo, sin embargo, estamos trabajando en una propuesta de que eso se haga realidad, porque al sector productivo hay que generarles las condiciones de crecimiento y de esta manera poder tener un empleo de calidad y formal como lo demanda la sociedad dominicana. Claro que sí, estamos aquí dispuestos a echar hacia adelante y junto a un equipo de hombres y mujeres preparados que tienen el compromiso como nosotros de ir juntos a recuperar la República Dominicana. Por eso nosotros estamos acá. El diputado PRMista también se refirió a la situación que vive el país con relación a la delincuencia. La República Dominicana necesita, muy claro, una justicia independiente, con un régimen de consecuencias claro, donde el que la haga la pague. Eso es lo primero. Donde el que sustraiga recursos públicos tenga que regresarlo. Eso es un tema y un concepto muy claro que tiene que tener cualquier persona que esté pensando en el futuro del país. Por lo tanto, eso en primer lugar yo creo que es eso. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.